Esa madrugada, la travesura de 6 adolescentes pudo realmente desencadenar en una tragedia. Uno de los menores sacó el automóvil de su padre sin permiso y generó una persecución policial por 4 distritos. Un jalón de orejas, vamos a ver. Tiene que verlo. En estos momentos se está realizando el plan cerco en el distrito de La Victoria. Miren la cantidad de patrulleros del Escuadrón de Emergencias Centro Sur 1 y diversos serenazgos de varios distritos buscando a un auto Bora color negro. Se inicia el plan cerco. Este es el plan cerco. Cerrar las avenidas principales y sobre todo las calles aledañas a donde se busca ese vehículo. La persecución se inició en el distrito de Miraflores, en donde la policía les pide detenerse. El chofer avanzó a gran velocidad ingresando por la vía expresa, recorriendo los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince, hasta finalmente ser capturados en La Victoria. Finalmente, luego de una intensa persecución policial, el plan cerco ha dado resultados. El Escuadrón de Emergencia Sur 1, Cobra Centro, ha logrado detener a este sujeto que inició esta persecución por varios distritos de Lima y finalmente ha terminado aquí en el Parque Peralta, en el distrito de La Victoria. Es impresionante la cantidad de policías. 30 patrulleros de la policía y más de 15 unidades del serenazgo para capturar a este jovencito. Grande fue la sorpresa de los agentes al descubrir que el chofer tenía tan solo 17 años. Según contó a la policía, se asustó de la intervención porque no contaba con licencia de conducir. El joven había cogido sin permiso el auto de su padre, a quien llamaba con insistencia. Pero algo extraño sucedía. La policía buscaba por los jardines las llaves del vehículo, sin imaginar que encontrarían escondidas entre los arbustos a 5 adolescentes que también estaban a bordo del auto al momento de la persecución. Incluso se arrodillaron a pedirles perdón a los agentes por esta tremenda irresponsabilidad. El chofer quería que sus amigas se vayan, mientras que ellas se molestaban del tono de voz de la policía. ¿Quién va a conducir el vehículo? ¡Suban al vehículo! La misma actitud desafiante que tuvo este joven con la policía se evidenció en sus respuestas. ¿Reconoce tu error de haberme dejado sin licencia? Sí, sí. No hace falta que me grabe. Solo me asusté. Has movido toda la policía. ¿Qué canal es? Sube. ¿Tienes algún problema con que sea algún canal? No, para ver. Ah, ya. Gracias al plan cerco, la policía no realizó ni un solo disparo, aún estando en derecho de hacerlo por la peligrosidad de quien estaba al volante. Todos los menores de edad fueron llevados a la comisaría de Miraflores. 30 patrulleros. Imagínense toda la movilización por casos como este. Vamos con más información a esta hora, 6:11, con Leonardo Cabrera en vivo. Leonardo, adelante. ¡Qué madrugada, Leonardo! ¿Cómo están? Buenos días. Así es, la información que tenemos a esta hora de la mañana es grave, indignante. Y atención a la policía y al Ministerio de la Mujer. El día domingo, la señora Juliana Gálvez Velázquez había sido acuchillada por su expareja y esta expareja estaba junto a su hermano. Acuchilló también a su prima, con quien nosotros estamos, y a otra persona. Realizaron una denuncia el día lunes. Ya la policía en realidad había capturado a este tipo. Estaba ya detenido junto con su hermano, los dos por intento de feminicidio. Increíblemente, ayer a las 8 de la noche los han puesto en libertad.